Mis queridos amigos, mis queridas hermanas, buenas noches. Contestaron solamente los desencarnados. Me gustaría de oír los encarnados ahora. Mis Buenas amigos, noches. buenas noches. Queremos decir de la alegría de estamos hablando acerca del Evangelio de Jesús, acerca de la depresión, acerca de la mediunidad y de síndrome de pánico. Queremos agradecer a nuestros amigos Oscar y Julie, y nuestro hermano Salvador de la Federación Espírita Española. Estamos muy, muy felices de estar en España por la primera vez. ¿Sí? Y quiero pedir perdón porque no hablo español fluentemente. Mi español es un poco diferente, un poquito diferente. Es español de Ceará, de Brasil. Es una ciudad fortaleza, es un español un poco diferente. Así, todas las veces que estuviera hablando alguna cosa que no comprendas, vosotros pueden levantar Levantar las manos para si Jolie y Margaret por Jorge pueden ayudar y yo puedo cambiar la expresión. Pero, o sea, algunas veces yo creo algunas palabras no, nuevas. ¿Okay? Entonces, nosotros gustaríamos de empezar con una pequeña poesía. Homenaje a Kardec. Trajiste Allan Kardec a la larga noche humana, el Cristo en nueva luz, renacida aurora. Y donde estés serás eternidad de afuera, la verdad sublime en que el mundo se hermana. En tu verbo solar, Justicia. la justicia se glorifica, declarar consolando el corazón que llora. La fe brilla, el bien salva, la carretera se mejora y la vida, além de la muerte, espléndida soberana. Escuta a gratitud de la tierra en toda puerta. La alma del pueblo vibra y canta al recordarte la presencia estelar y la serena victoria. Genio, serviste. Héroe, exterminaste las tinieblas. Recibe con Jesús la gloria en que te elevas. Nuestro regalo de amor en los tributos de la historia. La pensografía de Chico Xavier, pelo espíritu Amaral Ornelas, está en una de las obras de Chico Xavier. Nesta noche, nosotros iremos hablar sobre la depresión, mediunidad y síndrome de pánico. Estas charlas componen, en la verdad, un seminario de 7 charlas diferentes. La primera es la depresión y Jesús, el mayor psicólogo, psicoterapeuta de la historia. Nosotros hablamos que Jesús y muchos otros psicólogos tienen escrito que el Evangelio de Jesús es un verdadero tratado de psicología. La segunda charla, autoperdón, felicidad sin culpa.
¿Vosotros continúas sonriendo? Sonriendo. Sonriendo. Sí, está todo bien, sí. Empezar a estar en mucha seria. También tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Cómo está aquí viendo? La segunda, autoperdón, felicidad, sin culpa, sin culpa. La tercera, depresión y la obsesión espiritual. La influencia de los espíritus en el problema de la depresión. La cuarta charla. Depresión, materialismo y desapego. ¿Desapego? La alegría del trabajo en el bien. Porque esto es mejor remedio para la depresión. Nada de depresión, pero depresa acción. En nuestro orientador espiritual, costumbre decir: Nazareno, ¿tú sabes cuál es mejor pase que existe? No, ¿cuál es mejor pase que existe? Pase para el lado de acá. Cambiate, te torna. Cambia. Un trabajador de Jesús. Esta es la mejor pase que existe. La quinta charla, depresión, autoconocimiento e iluminación interior. La sexta charla, depresión, mediunidad. Y la otra charla, que es diferente, es terapia de vidas pasadas, terapia de vidas pasadas, mediunidad y síndrome de pánico. Todas las conferencias están disponibles en CDs y DVDs y todos los ganos serán para... Todas las ganancias. Todas las ganancias. Ganancias. Todas ganancias. Ganancias en portugués no es una cosa muy buena. Pero todas las ganancias de hoy reverterán para ayudar a los centros espíritas de ustedes y para ayudar mi viaje para 8 países en Europa y volver para Brasil. Algunas veces cambio el lenguaje para inglés. Pero vosotros deben corregirme, ¿sí? Yo quiero hablar de una manera que una persona que no entiende portugués, no inglés, pueda comprender completamente. Entonces, digamos, rogar al Maestro Jesús, al Maestro inesquecible de nuestros corazones, para nos proteger, para nos dar la inspiración, para nos ayudar, nos enviar los mensajeros de su amor, porque hoy iremos a hablar sobre depresión. Que normalmente muchos espíritus con problemas de depresión son traídos para escuchar la charla, y muchos de nosotros estaremos donando fluidos para ayudarlos también. Estamos aquí para ayudar, para esclarecer, para ayudar a nuestros hermanos. Depresión no es una doença moderna, es muy antigua. Solamente este nombre, depresión, es nuevo. Pero en todas las épocas de la humanidad, nosotros tuvimos depresión. En el pasado, era conocida con el nombre de melancolía. ¿Melancolía? Melancolía. Y no teníamos tantos casos de depresión como hoy. Y una vez estaba en los Estados Unidos, donde tengo una hermana que
que mora en San Francisco, California. Era un presidente de un centro espírita. Preguntó: Nazareno, ¿por qué hoy nosotros escuchamos tantos, oí sobre depresión? Y en el pasado, en los campos, las zonas rurales, no, casi nadie hablaba acerca de depresión. Yo contesté: Marcio, yo no sé, pero yo pienso que por tres razones. La primera razón es que tenemos hoy mucho estrés, mucha ansiedad. La vida moderna es mucho corrida, muy apresada, muy rápida. Tenemos muchas obligaciones, muchas preocupaciones. El segundo motivo, la segunda razón, pienso que es porque en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de San Juan, Jesús dijo que en el final del tiempo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros viejos tendrán sueños. Demostrando que la mediunidad sigue cada vez más común cuando la Tierra estuviese acerca de cambiar para un mundo de regeneración. Porque la mejor traducción no es final del mundo, pero final del tiempo, final del ciclo de pruebas y expiaciones para un nuevo ciclo de regeneración. Entonces, la mediunidad está cada vez más común y muchas personas tienen más sensibilidad mediúnica. Y esto muchas veces permite la aproximación de algunos espíritus con problemas, con sufrimiento, y ellas empiezan también a sentir los efectos. La tercera razón era porque hoy nosotros no estamos más haciendo actividad física, ejercicios. En nuestro cuerpo, fue formado en miles de años haciendo mucho ejercicio. Nosotros necesitábamos correr, cazar, subir en las árboles, arar el suelo, muchas cosas. Hoy solamente necesitamos apretar el control remoto control. Mano a distancia. O entonces abrir la puerta de la heladera. Nevera. De la nevera, llena de comida, de cosas mucho gustosas. Apetitosas. Yo pienso que en el futuro nosotros iremos crear una mano a la distancia para abrir la puerta de la nevada. De la nevera. De nevera, sí. Entonces, precisamos hacer más ejercicios. Una actividad física. Algunas pesquisas demuestran que tenemos más energía, 25% más energía, do que si no estamos haciendo ninguna actividad física. El problema es que vamos para la academia, y queremos cambiar en el rambo de la noche para el día. Y necesitamos hacer más
más continuo. Más continuo, más leve. Diario. Tranquilo. Más tranquilo. Como yoga, como tai chi chuan, como danza, patinación. Patinación. Bailar. Jugar fútbol. Tantas cosas buenas que cuando niños acostumbrábamos a hacer, pero después que estamos viejos no hacemos más. ¿Por qué las chicas han parado de bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Nazareno? ¿Es permiso bailar en espiritismo? Sí, no hay problema. Bailamos con los espíritus en marido. Porque es más importante los pensamientos. Si estamos con los amigos, con los muchachos en una fiesta, bailando, felices, está todo bien. Pero algunas veces estamos en la caja espírita. Algunas veces estamos en la iglesia. Y estamos con odio de nuestro hermano. Esto es peor. Peor. Así, necesitamos actividad física también. Nazareno, ¿qué es depresión? Depresión no es tristeza. Tristeza es algo muy normal. Nosotros cuando tenemos un problema, cuando vuelve para el mundo espiritual alguna persona que amamos, cuando estamos sin empleo, cuando tenemos una dolencia fuerte, severa, cuando encerramos un relacionamiento amoroso, quedamos tristes. Esto no es problema. Antiguamente, acostumbrábamos decir que estábamos de luto. Hoy estamos con depresión. Y tenemos que tener la conciencia que algunos médicos, ellos son muy apresados en diagnosticar la depresión. Y algunas dolencias. Parecen mucho con la depresión y no son depresión. Como anemia. Anemia. Ausencia de hierro. Hierro. Ausencia de hierro. Produce un cuadro de síntomas muy parecido con la depresión y no son depresión. La falta de la vitamina B12, la cianocobalamina, también. Los hormonos T3 y T4 de la tiroides, también cuando están desbalanceados, producen un cuadro muy parecido con la depresión. Algunas verminosas. ¿Cómo se llaman los bichos? Los bichos. Parásitos. Parásitos también. La persona queda fraca. La persona queda fraca y piensa que está con depresión. Así, el médico debe sí prescribir la medicación, pero necesita requisitar una serie de exámenes para descubrir las posibles causas de la depresión. Y mismo depresivos, nosotros podremos hacer muchas cosas maravillosas. Muchos hombres de la humanidad fueron depresivos. Pero en aquel tiempo nadie hablaba sobre depresión. Nadie hablaba sobre depresión. Divaldo Pereira Franco, un mucho conocido médium y conferenciante de Brasil, costumbra decir que
En el libro de Job. Job. En la Biblia. Job. Parece estar haciendo un cuadro muy típico de depresión. El rey Saúl también, que pedía para David cantar para alegrarlo. En el Bhagavad Gita, es como el evangelio del hinduismo, no diálogo entre Arjuna y Krishna. Tiene un momento que Arjuna hace un cuadro típicamente melancólico. Aristóteles costumbraba decir que costumbreramente Sócrates y Platón recogían en profunda melancolía. Sócrates costumbraba hablar con su ángel protector, con su ángel guardián, que llamaba Daimon, que es una palabra griega que hay cambiado para demonio, para los espíritus malvados, pero inicialmente significaba solamente anjo, espíritu protector. Y muchos hombres y mujeres maravillosas tuvieron depresión y mismo así nos dieron una gran contribución. Abraham Lincoln, uno de los más famosos presidentes de los Estados Unidos de América, era un depresivo típicamente bipolar, aquel que oscila entre los estados de euforia, de mucha energía, de mucha alegría, de mucha fuerza, y los estados de mucha tristeza. Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, muchos otros genios como León Tolstoy, que tenía un QI, cociente de inteligencia, de 190, más que era depresivo también. Y muchos biógrafos de hoy, dicen que Miguel Ángel, uno de los más grandes pintores, escultores de todos los tiempos, era también un depresivo. William Shakespeare, el mejor dramaturgo de toda la historia, por sus personajes, Hamlet y muchos otros, demostraba que tenía trazos de depresión. En Brasil, Alberto Santos Dumont, el hombre que inventó el avión, junto con los hermanos Wright en los Estados Unidos, Alberto Santos Dumont en Francia, también era depresivo, un hombre muy inteligente, pero que ha cometido el suicidio. Después que descubrió que su invención estaba siendo usada en la Primera Guerra Mundial. Muchos otros, até Francisco de Assis, el sol de Assis. Todos los biógrafos de Francisco de Assis dicen que antes de iniciar su misión, Francisco de Assis fue para la guerra entre la ciudad de Assis y la ciudad de Apulia, que eran vecinas. Y Francisco de Assis con sus amigos fueron derrotados. Fue preso, encarcelado, y solamente algún tiempo después su familia puede
pagar un rescate y traerlo. Traerlo de vuelta para Asís. Pero todos los biógrafos dicen que Francisco de Asís quedó casi un año dolente en la cama. Estábamos en los siglo XIII. Siglo XIII. Nadie sabía acerca de depresión. Pero Divaldo Pedro de Franco, en el seminario acerca sobre Francisco de Asís, dijo que Francisco de Asís tuvo un año de depresión. Y que fue en aquella noche de casi un año que Francisco descubrió el brillo de las estrellas. El brillo de las estrellas. Que descubrió que su misión aquí en la Tierra no era solamente estar con los amigos, con los muchachos, en los bares, en las fiestas, pero que ella era un verdadero emisario de Jesús. Y vivió su evangelio como nadie tenía vivido antes. Así, depresión es un malo, sí. Pero el evangelio según el espiritismo dijo que Dios solamente permite el malo porque sabe que del malo... Permite el mal. Porque sabe que del mal surgirá un bien mayor. ¿Comprende? Como está escrito en... Escrito en Gálatas, Pablo dice, de Dios nadie zomba. ¿Zomba? Sombra. Todo que el hombre sembrar, ciertamente correrá. Recogerá. Así la depresión puede ayudarnos a despertar, como Francisco de Asís. Si nosotros descubrimos que la depresión está enseñando para nosotros, daremos un gran salto evolutivo y seremos mucho más felices. Divaldo Pereira Franco tuvo depresión cuando era un chico, cerca de 17 años, con una gran mediunidad. Y un día estaba en su primer empleo. Tenía sido demitido. ¿Demitido? Despedido. Estaba mucho confuso. Fui a tener un elevador. Ascensor. Y quería saltar. Saltar de arriba. En aquel momento, su hermana Nair, su irmã mais vieja, que tinha se suicidado, aparece para dejarlo. E dijo para él: loco, no hace eso. Mira para mí. Mírame a mí. E los espíritus estaban diciendo para él: suicídate. Porque la vida no es buena. Es mejor morir. En aquel momento su hermana aparece y salva su vida. Por tanto, depresión, nuestro orientador dice que la depresión es una manera de hacernos parar. ¿Parar? Porque estamos siempre corriendo, estamos siempre apresados. Apresurados. Y necesitamos parar
y hacerlo grande, mergullo interior. El mergullo sería entrar dentro del interior. Entrar de sí, del autoconocimiento, la cuestión 919 del libro de los Espíritus. Conocerte a ti mismo. ¿Ah? Conocerte a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre lo vemos. En clase lo vivimos mucho. En clase, en el centro lo nombramos mucho. Ah, sí, es muy importante. Pregunta 9 de San Luis. Me fue a leer porque señor Lesiara no es muy bueno para comprender. Conocimiento de sí mismo. Allan Kardec pregunta a las entidades. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitación del mal? Espíritu Santo Agostinho contesta. Un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Así, depresión irá nos ayudar a conocernos a nosotros, a nos forzar a parar. Y después que descubrimos que él está intentando enseñarnos las enseñanzas de la depresión, daremos un gran salto evolutivo, porque Dios solamente permite el mal, porque sabe que del mal el bien surgirá. ¿Ok? El sufrimiento en la tierra es solamente una sesión. Juana de Ángeles, la mentora de Divaldo Pereira Franco, costumbra decir, Divaldo, las flores elas despiertan solamente con el sol. En los primeros rayos del sol, las flores despiertan. Elas desabrochan, elas se abren. Pero las piedras de sol, las piedras necesitan de la dinamita para despertar. Nós somos esas piedras. Aún necesitamos de la dinamita para despertar, para el amor. Que este es el objetivo de nuestras vidas. Autoaperfeccionarnos. Autoperfeccionarnos. Concorriendo para la armonía de las leyes de Dios en el universo. Así, depresión irá nos ayudar a despertar para el amor. Y recordaremos también de Ludwig van Beethoven, de famoso compositor, que con la edad Beethoven desarrolló una sordera. Ello no podía más escuchar ni los sinos de la iglesia cuando estaba las campanas de la iglesia cuando estaba por la siesta sinfonía, la pastoral. Mas, mismo zurdo, mismo depresivo, Beethoven haznos regalado con la nona sinfonía. Novena sinfonía. Ode a la alegría. El himno de la alegría. Himno de la alegría. La composición más extraordinaria de toda la historia. Así, mis amigos, mismo con la depresión, podremos hacer mucho, podremos ser felices también. El problema es que estamos intentando ser felices en un mundo de pruebas y expiaciones. En el libro de los Espíritus, en la gestión 920, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores: ¿puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad? No, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación, como resgate, como sufrimiento.
pero de él depende el dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra. Así, no es posible ser completamente feliz en un mundo de pruebas de expiación. Como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En este mundo tendréis aflicciones. Tenemos que tener paciencia y intentar ser tan felices cuanto posible en este planeta. Así nos diremos, ¿cuáles son las causas de la depresión? Depresiones tienen muchas causas diferentes. Causas orgánicas, causas biológicas. Nosotros, depresivos, nos nacemos con un organismo físico diferente. Pesquisas demuestran que los niveles de serotonina, de noradrenalina y de dopamina son más bajos en las personas que tienen depresión. Entonces, muchos de nosotros, muchas veces, escogemos este tipo de prueba en la tierra. Porque en la cuestión 258 del libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta, en el título, Elección de las pruebas. En estado errante, o sea, en el mundo espiritual, y antes de tomar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Elige por sí mismo el género de pruebas que quiere sufrir. Y en esto consiste su libre albedrío. ¿Albedrío? Albedrío. Sí. Entonces, muchas veces nosotros escogemos algunas pruebas, no todas, pero muchas de ellas, porque sabemos que son necesarias para nosotros. Yo ciertamente escogí la depresión para ayudarme, porque soy muy, muy orgulloso. Muy vanidoso intelectualmente y necesité de la depresión para despertar. Porque durante 12 años no acreditaba en Dios. No creía en Dios. No creía en Dios. Así, necesité de la amiga depresión, del amigo sufrimiento, de la depresión financiera, una gran crisis financiera también, para ayudarme a despertar para Dios. Así, la depresión también, como las dolencias, los espíritus dicen que son muy buenas para nuestro espíritu. Son como los drenos de energía, porque están limpiando nuestro espíritu. Emmanuel, el mentor de Chico Xavier, dice que las dolencias muchas veces son para nuestra propia protección, para evitar nuevas caídas. Él dijo una cosa muy graciosa. Él dijo que nosotros no erramos más por falta de oportunidad. Que si tuviéramos oportunidad, caeríamos. Entonces, mis amigos, las dolencias tenemos que comprender de una manera diferente. Son muchas veces armaduras para proteger el espíritu. Algunas veces son un tipo de cárcel, de prisión, para evitar nuevas caídas, y muchas veces una prueba para nos ayudar, para probar que estamos mejores y que podemos reencarnar en un mundo de regeneración. ¿Comprende?
Esto porque la tierra es un mundo de pruebas y de expiaciones. Necesitamos aún del sufrimiento, como una persona dolente necesita del remedio amargo. ¿Amaro? Amargo. Tengo hablado en italiano también. Con traducción. Un remedio amargo, pero necesario para nuestra salud. Depresión es como la cirugía, que la madre entrega a los niños con corazón partido, pero comprende que eso es importante para la salvación de su vida. Y de la misma manera, los casos de depresión. Así, tenemos muchas causas, las cardiológicas, muchos trajemos en los perispíritus, las informaciones para los genes para desarrollar la dolencia en el tiempo oportuno para nos ayudar. Hoy yo digo, Dios mío, gracias por la depresión. Y tenemos también causas orgánicas, la necesidad de actividad física. Tenemos las causas psicológicas. Tenemos muchos conflictos existenciales. Necesitamos mucho de la psicoterapia. Es un excelente medio de autoconocimiento, la psicoterapia. Psicoterapia. Pero algunas personas pueden decir, Nazareno, psicoterapia en España es muy caro. Sí, es verdad. Pero nuestra felicidad no es importante. Es muy importante. La psicoterapia va a ayudar a ser más felices. Y en algunas escuelas, algunas universidades, tienes atendimiento de grasa, gratuito para las personas carentes. Algunas instituciones también cobran un valor muy bajo para ayudar a las personas que no tienen condición de pagar la psicoterapia. Y nosotros todos tenemos el mejor psicólogo del mundo, Jesús de Nazaret. Los psiquiatras de hoy, Hannah Wolff y muchos otros, dicen que el Evangelio de Jesús es un verdadero tratado de psicoterapia. Nosotros iremos aprender mucho con el Evangelio de Jesús. Hoy no tenemos mucho tiempo para hablar acerca de eso, pero tenemos los CDs o DVDs que ustedes pueden asistir, oír y comprender. Es una charla muy, muy bella, muy bonita. Tenemos las causas sociales de la depresión. Nosotros asistimos en la televisión muchas desgracias, muchos problemas, muchas tragedias. Muerte, miseria, destrucción, hambre, niños abandonados, muchos problemas. Y nuestro orientador espiritual, dígame, Nazareno, aquella persona que asiste a la televisión y no se queda en depresión, esta sí está dolente. Está dolente de la indiferencia, porque son tantos problemas en un mundo de pruebas y expiaciones que deberíamos quedar tristes con tantos problemas de nuestros hermanos. Pero somos muy egoístas. No es conozco, ¿no? Otra persona. No es conmigo. Y el espiritismo va a ayudar mucho en la cuestión de las causas sociales de la depresión, porque hay nos dar una diferente manera de mirar los problemas. Tendremos los ojos de ver y los oídos de oír que Jesús hablaba en el Evangelio.
Comprendemos el sufrimiento como necesario aún para la humanidad. Nosotros necesitamos, por causa de nuestro gigantesco orgullo, vanidad, egoísmo y muchos problemas. Así, cuando una persona querida volver para el mundo espiritual, dejándonos mucho tristes, tendremos mucha consolación en lo espiritismo. Tendremos mucha esperanza, mucha fuerza, mucha fe. Y las causas sociales, nosotros podemos combatirlas con el estudio de espiritismo. Estudio de espiritismo es muy importante. Rivaldo Pereira Franco, en el libro Atendimiento Fraterno, él dice que él es un médium vidente. ¿Vidente? Sí. Él puede mirar los espíritus. Y él dice que en las sesiones de estudio, de conferencias, de charlas, los estudios en grupos, estudios en grupos, gracias. Él mira los espíritus ayudándonos, nosotros encarnados, y los espíritus desencarnados, que muchas veces están con nosotros, algunas veces familiares, nuestros familiares, nuestros amigos, muchos que aún tienen desencarnado, no tienen conciencia, están como conciencia, están como en un estado de sueño, un pesadelo. Pesadilla. Yes. Sí. No comprende. Perdón. No comprende que hay morido. Ha muerto. Necesitan de auxilio, de ayuda. Y son ayudados en las sesiones de espíritu. Son verdaderas sesiones de desobsesión. Lo estudio. Preguntaron a Chico Xavier. Chico, ¿cuál es el más importante tratamiento para la obsesión espiritual? Chico fue muy categórico, muy asertivo. Él dijo, el primero y más importante tratamiento para la obsesión espiritual es el estudio de las obras de Allan Kardec. Y nosotros muchas veces no estamos muy interesados en estudiar. Pero el propio codificador, en el libro Obras Póstumas, en el proyecto 1868. Proyecto. ¿Ocho? En el proyecto de 1868. ¿Esto qué es? Proyecto de 1868. Que es muy importante que tengamos un estudio permanente de espíritu. Continuado. Pero Bezerra de Menezes, cuando fue el presidente de la Federación Espírita Brasileña en Río de Janeiro, creó un estudio del libro de los espíritus. Un estudio sistematizado del libro del Espíritu es una federación. Tradució el libro Obras Póstumas del francés para el portugués y defendía mucho la importancia del estudio. El Espíritu Emmanuel, André Luis, también a través de Chico Xavier, dicen que es muy importante estudiar el Espíritu. Bezerra de Menezes, Espíritu, a través de Rivaldo Pereira Franco, nuevamente dije para nosotros, es importante estudiar. El espíritu es verdad. Dije en la cualificación, espíritas, amaos, es lo primero enseñanza, e instruiros, es la segunda enseñanza. Es muy importante estudiar. El espíritu Ángelo Agaró, en Rio Grande do Sul, Brasil,
a 27 años atrás, habló a través de la médium Cecilia Rocha de la Federación Espírita Brasileira, una de las directoras de la federación, que deberían crear un estudio sistematizado de la doctrina espírita. Y este año, 2008, estamos celebrando 25 años del estudio sistematizado de la doctrina espírita en el Brasil, la campaña nacional del estudio sistematizado. Eso es muy importante estar. En las apostillas, los manuales de la federación, nos tenemos los 87 más importantes, más seguros, más importantes libros espíritas que tenemos noticia. En los manuales, condensado de una manera muy simple, compacta, para estudiarlo con más facilidad el espíritu. Tenemos también las causas espirituales de la depresión. Si tuviéramos un poco de tiempo hoy, podemos hablar un poco de las causas espirituales, pero pienso que todos los sobre espíritas, ¿no? Todos vosotros conocen muy bien el problema de la influencia del espíritu en nuestras vidas. Solo un acréscimo. El espíritu Samuel, nuestro orientador, una vez preguntó: Nazareno, ¿tú sabes por qué tenemos obsesión? Dice, no, ¿por qué? Gustaría de preguntar para ustedes. ¿Por qué existe obsesión? Porque somos obsediables. Esa palabra no es tan... Obsesables. Sí. ¿Por qué no? Porque era un espíritu malvado. Vulnerables. Sí, vulnerables. ¿Por qué no? Porque un espíritu malvado deja hacer mal para nosotros, y es permitido. Ellos solo pueden hacer mal para nosotros si nosotros permitimos. Nosotros ofrecemos las tomas psíquicas, los plugues mentales, antenas. Sí, que son las imperfecciones morales. Está aquí en el libro de los medios de Allan Kardec, los espíritus superiores, dijo que son las imperfecciones morales, que son las puertas abiertas para la influencia de los espíritus. Y que la mejor solución es la práctica del bien. Porque en la práctica del bien estaremos junto con los espíritus superiores, con los buenos espíritus. Y la presencia de los buenos espíritus aparta la presencia de los malvados. Porque los espíritus superiores tienen una superioridad moral muy grande sobre los malvados. Pero malvados. Entonces, pero ellos respetan el libre albedrío de los espíritus. Y solamente tenemos problemas con ellos porque en lo pasado muchas veces nosotros fuimos la persona ingrata, la persona que ha machucado, dañado, ha golpeado, hecho a la persona sufrir, así. Son solamente los espíritus de los hombres que vivieron en la tierra que son nuestros creadores. ¿Creadores? Acreedores. Acreedores. Gracias. La charla estará muy, muy más comprensible con la ayuda de ustedes. Gracias. So, Chico Xavier acostumbraba decir que mejor que apartar las moscas, sí, es mejor
curar la herida, herida, herida que está atrayendo las moscas. Y la... Sí. Qué sí. Bueno. Sí. Bueno. ¿Está bueno? La herida son las imperfecciones morales. Nosotros necesitamos hacer la reforma íntima, desarrollar nuestro espíritu. Desarrollar. Sí. Hacer la... cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para así conectarnos con los buenos espíritus, porque era una cuestión de sintonía, es como una radio, que, porque en la cuestión 459 del libro de espíritus, una vez, socórreme los espíritus, influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones, bajo ese aspecto, su influencia es mayor de lo que los creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Yo pensaba, no tengo libre albedrío. ¿Albedrío? Pero aunque lo digas más, no importa porque te entendemos. No, es importante para otros. Que estamos en la televisión. Estaremos en la internet. Yo pensaba, ¿qué es que historia esa que los espíritus le dirigen? No, pero nos tenemos el libre albedrío. Pero nosotros podemos escoger, sintonizarla en la frecuencia de los buenos espíritus y sentir la influencia de ellos, o podremos sintonizar la frecuencia de los malos pensamientos. Pensamientos de depresión, de rabia, pensamientos de tristeza, de envidia, de egoísmo, de orgullo, muchos problemas. Así estaremos permitiendo la influencia de los malos espíritus. ¿Comprenden? Son lo mejor. No podemos tener 200 enemigos en el mundo espiritual, pero si estamos bien, estamos con el pensamiento elevado, estaremos protegidos. Y si estamos practicando el bien, estaremos cercados de los espíritus buenos, por los buenos espíritus que irán protegernos, así como Chico Xavier puso para decir. Una vez una persona preguntó para Chico Xavier: Chico, cuando tú vas para un hospital psiquiátrico? Psiquiátrico. Psiquiátrico, tú debes mirar a muchos espíritus malos, ¿no? Y él dijo, no, miro muchos espíritus de las madres, de los pacientes, de los enfermos, porque los espíritus malos ya consiguieron lo que querían. Poner la persona en el hospital psiquiátrico. Esos son los espíritus de las madres que me rezan, que me hacen oraciones por mí, que me dan energía para continuar mi tarea. ¿Breve? Entonces tenemos las casas espirituales, tenemos las casas de la mediunidad, que hablaremos hoy, tenemos las casas, la importancia del autoconocimiento y la iluminación interior. Y tenemos las causas... Eso pienso que solamente esas. Gustaría de saber que, cómo están ustedes. ¿Quieren hacer una pausa ahora? ¿Queréis hacer un descanso? ¿Un descanso? Sí, para ti, tú querías. ¿Quieren en un segundo momento? Hablaremos acerca sobre la mediunidad, la síndrome de pánico y terapia de las vidas pasadas. Uh-huh. ¿Está bien? Está bien. Pero... ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos? No, 5. ¿10 minutos? Se me hace muy tarde. Sí, porque ahora tiene que ir a Madrid. Ah, sí. ¿Tenemos alguna cosa para comer? ¿Para beber? ¿Para comer? Sí. Ahí. Solamente para los conferenciantes.
Entonces, en la segunda parte de la conferencia, entraremos a responder algunas preguntas y hablaremos acerca de la mediunidad, la síndrome de pánico y un poco más acerca de depresión. Tengo una pregunta. Si la depresión es un medio de iluminación, ¿cuál es la función de los medicamentos? Los medicamentos son muy necesarios para nosotros, porque si nuestro cuerpo está dolente, tenemos que tratar con los médicos. El tratamiento espiritual no dispensa el tratamiento médico, porque acá estamos tratando lo espíritu, las causas remotas de la depresión. Iremos mejorar, sí, mas si nuestro cuerpo necesita, tiene niveles bajos de serotonina, de dopamina, noradrenalina, es muy importante usar la medicación. El Espíritu Samuel, dígame, Nazareno, los medicamentos ayudan hasta en el problema espiritual. ¿Cómo así? Porque si la persona cambia el humor, los pensamientos, si está más bienhumorada, ella desconecta de las influencias espirituales. Eso es muy importante. Pero nosotros estamos muy por muchos problemas de aceptar los medicamentos, porque somos muy orgullosos. La cuestión 258 del libro de los medios, no viene en 228, todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus. Pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. Entonces, muchas veces vamos a pensar, yo soy espírita, no preciso medicación. Tenemos que usar. Si no usamos, nuestros obsesores, los espíritus malos, van a adorar. Porque nuestro cuerpo está doente. De la misma manera que la persona que tiene diabetes necesita la insulina, de la misma manera que la persona que tiene la presión alta, hipertensión, necesita la medicación para tratar los efectos, porque la causa necesita también tratar perder peso, hacer actividad física, otras cosas, pero necesita usar la medicación para reducir la presión arterial. Pero los depresivos también tenemos necesidad. Y los antidepresivos no causan dependencia química. Lo que los causan dependencia son los tranquilizantes. Son los ansiolíticos que son usados para ansiedad, para cuando estamos estresados, para relajarnos un poco más y dormir mejor. Y es importante dormir bien para recuperación de la energía, para el refacimiento de las fuerzas. Por tanto, es muy importante usar la medicación. Chico Xavier acostumbraba a decir que Dios ha dado para la humanidad los medicamentos, ha inspirado a los hombres de ciencia, ha nos dado la anestesia. Anestesia. Es la misma cosa que en inglés, anestesia, es muy parecido en inglés. En portugués es anestesia. La anestesia, ¿no vamos a usar la anestesia? Vamos a usar, sí. Porque lo depresivo es un tipo de dolente diferente. Porque una vez estaba quejándome. Estaba quejándome de mi depresión. Que mejoré 90% con el tratamiento espiritual en la caja espírita. Con la desobsesión, los espíritus que estaban influenciando fueron ayudados muchas personas que tengo predicado en otras vidas. Mejoré 90%, pero un poco, 10%. Que no digo más que tengo de depresión. El Espíritu Santo Nazareno, no diga que tengo depresión. Diga que estás romántico. Porque era la misma cosa. En el pasado, todos los poetas, todos los pintores, todos los artistas, tienen depresión
estaba todo bien. Era chique, qué depresión. Pero hoy nos tenemos la dictadura de la felicidad. Somos obligados a estar siempre sonriendo. Todo no es verdad. Entonces perdemos muchos poetas, como en Brasil, Castro Alves, mucho nuevo, mucho joven, apenas 22 años de edad, porque la depresión ataca nuestro sistema inmunológico, provocando el aparecimiento de muchas dolencias. Así, en aquel tiempo, la tuberculosis, acostumbraba a ser fatal. Mortal. Porque no teníamos los antibióticos, no teníamos la penicilina. Entonces, perdemos muchos poetas que no eran solo románticos, no, eran depresivos. Entonces, hoy, cuando estiveren con algún problema, no deben que tener depresión. Deben que están en un episodio de romantismo. Que están en reflexión, que más chique de que decir que tienen depresión. Porque el problema de la tarjeta es muy peligroso. ¿Peligroso? Peligroso. Porque, de misma manera que una persona vecinada en drogas, el dependiente químico, cuando ellos ponen la cabeza que era un dependiente, solamente piensa en la droga. De misma manera, cuando el médico dice para nosotros, usted no puede comer chocolates más. No puedes no comer azúcar. No está pensando en los chocolates y el azúcar. Así poníamos una lente de aumento, una lupa, en nuestro problema. Una vez Buda estaba enseñando a los discípulos meditación. Y uno de ellos, dice, maestro, no consigo, yo no puedo silenciar mi mente. Estoy pensando en unas muchas cosas diferentes, no consigo silenciar, no consigo concentrarme. ¿Qué debo hacer? Buda sonrió y contestó, no tengo problema. Puedes pensar en cualquier cosa, solamente no penses no macaco. ¿Mono? Ellos retornó para su habitación. Después de 2 horas, retornó diciendo, maestro, yo no consigo tirar los monos de mi cabeza. Cuando alguna cosa es prohibida para nosotros, no nos esquecemos, no nos olvidamos. Entonces, tenemos que decir que la depresión también es un episodio de romantismo. Y un día estaba quejándome, y el Espíritu Samuel es muy bueno para... Un tirón de orejas. El nazareno, los ciegos, no pueden quejar de la visión. Los paralíticos no pueden quejar de no poder locomoverse. Pero los depresivos pueden quejarse. ¿Por qué? Porque los depresivos tienen derecho de ser rebeldes. Porque los otros no. Entonces, un médium dije para mí un día, Nazareno, usted debería agradecer mucho a Dios. Porque tú recibes mucha protección de los buenos espíritus. Porque tú ya fuiste un pretor romano. Condenaste muchas personas para torturas morales, torturas psicológicas, para la muerte, para la separación de las familias. Tienes muchos enemigos en el mundo espiritual. Y si no estuviesen pensado en el trabajo, en el bien, hoy tú estarías en un hospital psiquiátrico, internado. Entonces, Allan Kardec jamás usó la expresión karma en la codificación. Siempre prefirió decir ley de causa y efecto.
porque quería demostrar que el bien que hacemos aquí en la tierra es nuestro advogado. Abogado. Abogado en toda parte, como dije Emmanuel. Nuestro karma es dinámico. El bien que hacemos cambia los débitos de pasado. Como está escrito en la epístola de Pedro. Pedro. Italiano. El amor, la caridad, apaga la multitud de pecados. Como Jesús dijo, porque mucho amor, solo los pecados son perdonados. ¿Comprende? Sí. ¿No? Con mucho amor, los pecados son perdonados. Así. Porque esta persona tiene amado mucho, los pecados tienen sido perdonados. Entonces, la propuesta del Espiritismo es el amor, la renovación, no de culpa, de arrepentimientos mórbidos, de paralisia, pero de trabajo en el bien. El Espíritu Samuel dije para mí, Nazareno, vamos a cambiar este mundo de pruebas y expiaciones para un mundo de pruebas y acciones. ¿Comprende? Entonces la charla autoperdón, felicidad sin culpa es muy importante porque algunos casos de depresión, pero más en mi caso, tienen en su origen el sentimiento de culpa. Entonces es muy importante nos autoperdonarnos. Y dijo, Nazareno, no se sienta culpable. Era tu deber, estaba siguiendo órdenes. Mas cuando el espíritu evoluye, cuando el espíritu desarraiga, evoluciona. Cuando el espíritu evoluciona, él es más responsable. Él le dije, yo me voy a ayudar a las personas que he perjudicado. Así, los espíritus dije para mí, tú eres medium, tú vas a trabajar como medium ayudando a los espíritus que tenga perjudicado en otras encarnaciones. Y estoy trabajando. Empecé los estudios de la mediunidad en Brasilia. Tenía hecho en Fortaleza antes, pero no miraba los espíritus. Estaba trabajando como un doctrinador. Adoctrinador. Todo. Dialogador con los espíritus por 3 años. Pero ahora en Brasil estoy en la escuela de la mediunidad para trabajar como médium. Y estamos empezando las comunicaciones. Así, mis amigos, la mediunidad es una bendición en nuestras vidas. Era un cierto sentido. No existe mediunidad de mala o buena. Ella es neutra. Ella es como los ojos. ¿Ojos? Los ojos. Nuestros ojos no tienen culpa de mirarnos la destrucción, la miseria, el sufrimiento, la muerte. Nosotros podemos cambiar la dirección y miramos las flores, las crianzas, los niños, los pasarinos. Pájaros. Pasarinos. Pajaritos. Pasaritos. Las playas de mi Ceará. Los ojos no tienen culpa. De la misma manera, la mediunidad. La mediunidad es neutra. Podremos ayudar a muchas personas. Juana de Ángeles dije que una encarnación con la mediunidad bien trabajada es que es igual a duras reencarnaciones. La mediunidad, los espíritus dicen, el libro de los médiums, que es una manera que los espíritus, que Dios nos da para ayudarnos a evolucionarnos. Ella es dada para los buenos y los malos. ¿Buenos? Buenos. Buenos y los malos.
diferente nivel de evolución. Y la mediunidad siempre existió. Desde la antigüedad, vamos a ver ver la mediunidad en diferentes nombres. En Egipto, los médiums eran conocidos con el nombre de pitons, pitonisas o hierofantes. En India, los médiums eran conocidos con el nombre de rishis. En Grecia, los médiums eran conocidos con el nombre de oráculos. Todos nosotros ya oímos hablar acerca de los oráculos de Delfos, ¿no? Que era un lugar, un sitio donde muchos médiums profetizaban, que daban comunicaciones de los espíritus, que hacían previsiones del futuro. Vamos a lembrar que también en el judaísmo los médiums eran los profetas. Los médiums hablaban con los espíritus, tenían sueños, los ángeles hablaban con ellos, aparecían para María, el ángel Gabriel, con el niño. En toda la Biblia tenemos muchos fenómenos de mediunidad. En los indios, los chamanes, médiums de cura, médiums de efectos físicos. En la Edad Media, los magos, las sacerdotisas, las brujas, que fueron perseguidas por la iglesia, que no comprendía los fenómenos. Entonces, en la mediunidad, vamos a recordar de Juana de Arco, quemada en la hoguera, porque escuchaba las voces de los santos médiums. En la cuestión 625 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta a los inmortales: ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Contemplad a Jesús. Jesús es el ser más perfecto, es nuestro guía, es nuestro modelo. Y Jesús fue uno de los más grandes medios de toda la historia. Jesús miraba a los espíritus, hablaba con ellos, Jesús realizaba curas, mediunidad de efectos físicos, levitaba sobre la agua, sí. Sobre la agua. Caminaba sobre agua, levitación, predicción del futuro, muchos fenómenos, hablaba con los espíritus. Pero nuestros amigos protestantes de Nazareno, la Biblia condena la mediunidad, porque está en el libro Levítico y en Deuteronomio, de la prohibición diciendo que no se deben hablar con los muertos, porque esto es abominable a Dios. ¿Por qué esto? Tenemos que comprender el contexto. En aquella época, en aquel tiempo, Moisés estaba con el pueblo hebreo prejo, cativo en el Egipto, y él quería impor una religión de creencia en un Dios único, en solamente un Dios. Y el pueblo estaba adorando muchos otros diferentes dioses, porque en Egipto tenía muchos diferentes dioses. Y él prohibió, ¿por qué? Porque las personas estaban procurando los medios, las pitonisas, para hacer el mal, para venganza, para obtener ventajas financieras, para conseguir cargos,
para las mujeres queriendo casarse, muchas otras cosas, usando la maternidad para fines no nobles. Entonces, por eso Moisés condenó. Pero Moisés tenía un consejo de 70 ancianos de viejos que eran profetas, que eran médiums, que profetizaban en el tabernáculo. Está en el libro Números. Y un día, dos de los viejos, de los profetas, estaban profetizando en el campo. Y un hombre llamado José, hijo de Nun, llamó Moisés, y dijo: Moisés, Elda y Merda, eran sus nombres, están profetizando fuera del tabernáculo, están profetizando en el campo, prohíbelos, Señor. Y Moisés contesta: quisiera yo que toda Jerusalén profetizase como ellos. Mostrando que la mediunidad usada santamente era una buena cosa. La mediunidad es como una faca. Un cuchillo. Puedes usar para cortar el pan, para hacer una cirugía y salvar la vida, o puedes asesinar a tu hermano. La misma cosa, la mediunidad puede ser usada para el bien. Entonces, Jesús en el monte Tabor, en el momento de transfiguración, Jesús habla con Moisés y con Elías, el mismo que había prohibido la comunicación con el Espíritu. Ahora, si fuera una cosa errada, Jesús no tenía hecho. Sobre la mediunidad, y él es nuestro modelo, todos nos deberíamos intentar ser médiums, todos nos deberíamos estudiar mediunidad. Porque cuando estás aproximando el mundo de generación, la mediunidad está cada vez más común y tenemos más personas medias importantes estudiar la mediunidad. Y nosotros tenemos el mejor tratado de estudio de paranormalidad y mediunidad, el libro de los medios. Entonces, mis amigos, la mediunidad no es una cosa para nuestro bien, para nuestro bien. Bezerra de Menezes, cuando desencarnó, era recibido en el mundo espiritual por la hermana Celina, y ella escucha muchas voces llamando gente, su nombre, y ella pregunta: hermana Celina, ¿qué es eso? Ella lejos para la sacada, para la ventana, y él puede mirar centenas de espíritus que vieron allí para prestar homenaje, para agradecer a aquel hombre que fue en la tierra, no solamente los médicos de los pobres, mas también adoctrinador en la Federación Espírita Brasileira. Entonces los médicos están conquistando amigos en el mundo espiritual, Estamos haciendo el bien. Cuando empecé a trabajar como adoctrinador, mi madre estaba muy preocupada. ¿Preocupada? Es mi hijo. No faça eso. No haga esto. Tú no tienes miedo, mas, mi hijo, de hablar con los espíritus. En aquel momento, una inspiración de mamá. Nosotros deberemos tener miedo no de hacer el bien, pero de hacer el mal. Y en la mediunidad estaremos ayudando a los espíritus. Muchos que están perdidos hace muchos años, muchos siglos, son ayudados en la sesión de desobsesión. No tenemos que tener miedo de no hacer el bien. Como está en la cuestión 642 de los libros de los espíritus, basta no hacer mal para ser grato a Dios y asegurar su posición futura. No, es preciso hacer bien en el límite de las fuerzas, porque cada uno responderá de todo el mal que haya sido hecho a consecuencia del bien que no haya hecho. O sea, nosotros somos responsables de lo mal que surge de nuestra omisión
sentimos una oportunidad de ayudar y no ayudamos, y de allí nace un mal. Somos corresponsables. Entonces es muy importante comprender esto, comprender que la humildad es para nuestro bien. Queremos conquistar muchos amigos en el mundo espiritual, mucha ayuda, y los espíritus que están perjudicándonos serán ayudados en la sesión espírita de desobsesión, que debe ser fechada, debe ser reservada. Solamente los médiums y el adoctrinador, los trabajadores, deben participar de la sesión de desobsesión, y él y la persona que está necesitada deben estudiar el Evangelio, deben estudiar la doctrina, recibir pases, agua fluidificada para su mejoría espiritual. Porque no es suficiente solamente espantar los malos espíritus, porque Jesús dijo que no adianta repeler un espíritu malvado, porque él sale caminando por el deserto, y cuando recuerda que su antigua habitación está completamente limpa, completamente adornada, enfeitada, armada, ello retorna trayendo 7 espíritus más malos que él, que yo. Por eso que es muy importante la reforma moral. Por eso que Jesús nos dijo, vigiar vuestros pensamientos. No para vigiar los vecinos, vigiar a nuestro hermano, nuestro marido, nuestra esposa, no. Vigiar nuestros pensamientos y orar para, a fin de no caer en la tentación. ¿Ok? ¿Corrígeme? No, está muy quieta. Está muy quieta. Entonces, amigos míos, la humildad es una bendición. Nosotros tenemos que estudiarla. Muchos de nosotros estamos con depresión por causa de la influencia de los espíritus. Y ayudaremos a los espíritus y estaremos mucho mejor. La principal función de la modernidad es la instrucción, la educación. Aprenderemos mucho con los otros espíritus, con las experiencias. No estamos aquí para salvar el mundo. Estamos aquí para nos auto-aperfeccionarnos. Auto-perfeccionarnos. Entonces, la humildad es un medio muy importante, muy interesante de autoconocimiento. Tenemos la ayuda de los guías, de los buenos espíritus, que nos ayudan mucho, que nos dan consejos, que nos hablan de nuestras imperfecciones, las cosas que no estamos mirando, que necesitamos enxergar, sí, prudiendo. El suicidio es una obsesión y es muy difícil salir. Pero se puede superar para siempre. Hay que luchar contra ello. El espiritismo sé que ayuda mucho. ¿Cuál es la forma de vencerla totalmente? La pregunta acerca del suicidio. La depresión es la principal causa del suicidio. La depresión es la principal causa de uso de drogas y de alcoholismo también. Miren que la depresión no era solamente fraqueza, preguiza. No sé. Tristeza. Tristeza. Desgana. Decaimiento. Laziness. Es desgana. ¿Desgana? Sí. Desgana. Solamente sabe que es depresión quien tiene depresión. Yo tuve desde crianza. Desde niño. Mi madre llevóme para el médico para descubrir si no era autista o zurdo o mudo, porque casi no hablaba. Pero pienso que hoy ella se arrepiente que hablo demasiado. Y muchas veces pensaba en suicidarme cuando niño. Muchas veces
jugaba en los tejados, tejados de las casas, en los muros, y pensaba muchas veces de atirarme de cabeza ni al suelo, ni al suelo. Suelo. Y un día que estaba verdaderamente decidido a suicidarme, un primo que moraba con nosotros, vivía con nosotros de favor, porque era un primo que moraba en el interior, y estaba morando en Fortaleza para estudiar, y ellos retornaron más cedo, más temprano. Mírame encima del muro y grita, sí. ¡Nazareno! Me acabo de despierto y ella salvó mi vida. Pienso que gracias a la caridad que mis padres hicieron para mi primo, yo estoy hoy con usted, con vosotros hoy, aquí. Así, mi friend, la depresión es muy terrible, pero tenemos mucha ayuda en el Espíritu Santo, Centro Espíritu. Pero que tenemos que combatir todas las causas orgánicas con la medicación, las causas psicológicas con la psicoterapia, las causas espirituales, el tratamiento espiritual, con el estudio del Evangelio, la reforma íntima, con los pases, es muy importante para el tratamiento de la depresión. Los centros espíritas hacen eso gratuitamente, no es necesario pagar nada, no necesita cambiar espíritu, la persona puede continuar en su religión, porque el objetivo del espiritismo no es combatir las religiones, pero en fortalecerlas, dijo Allan Kardec. Entonces, podemos buscar ayuda en el centro espírita, podemos estudiar la mediunidad y el estudio que nos da fuerzas para tener más fe no la fe raciocinada que el espiritismo nos proporciona. La cuestión del síndrome de pánico. El síndrome de pánico es una dolencia muy común hoy en día. Está muy asociada a la depresión. Los médicos están tratando con el mismo medicamento de la depresión, antidepresivos, porque también está asociada a bajos niveles de serotonina y dopamina. Y algunos tranquilizantes ayudan mucho. Las mujeres son más sensibles a la síndrome de pánico. Es más común durante la edad de 20 a 40 años. Una crisis de síndrome de pánico puede ser acerca de 10 minutos hasta una hora. La persona tiene todos los síntomas que va a desencarnar. Tiene palpitaciones, el corazón bate muy rápido, tiene sudor frío, helado, siente desfallecimiento, siente mucho miedo, un pavor indescriptible, siente que está a morir y pierde siempre por las parentes para llevarlo para el hospital. Y cuando llega lá, los médicos examinan, no tienen un problema. Divaldo Pereira Franco, en el seminario de Divaldo, responde número 2. Dije para nosotros que no se preocupen. No se queden preocupados, porque hasta hoy nadie murió de síndrome de pánico. Nadie. Hasta hoy. Aún hoy. Hasta hoy. Nadie hasta hoy. Pero la persona tiene todas las sensaciones. Algunas veces mira su espíritu saliendo del cuerpo como si fuera mujer. Pero era un fenómeno muy parecido con el desdoblamiento de la que estudiamos en el estudio de la mediunidad. Que no es propiamente mediunidad, pero un fenómeno anímico,
fenómeno del propio medium, y como las previsiones del futuro, los desdoblamientos, algunos tipos de curas, de efectos físicos, son fenómenos anímicos, o sea, de lo propio medium, no necesita ayuda de los espíritus. Y algunos psicólogos dicen que muchos casos de síndrome de pánico son fenómenos de mediunidad. Otros dicen también que puede ser lembranzas, memorias del pasado, recuerdos de pasado, de otras vidas, que la persona muchas veces tiene muertes violentas, suicidios, y por algún motivo, por algún trauma, por alguna emoción, por algún problema, estrés, aquellos recuerdos empiezan a aflorar. Y la persona siente todos el sentimiento del pasado, el pavor, el terror de una experiencia como esta. Entonces, cuando estudié regresión a vidas pasadas, la terapia, no queremos decir que no es una práctica espírita. En espiritismo no hacemos regresión. Yo no hago regresión. He estudiado en la época que estudiaba psicología, pero hoy yo soy un funcionario público, y no puedo trabajar como psicoterapeuta. Y la regresión de la memoria, normalmente no recordamos de la vida pasada. Por eso en Brasil estamos cambiando los nombres para terapia de regresión a vivencias pasadas. Recordaremos solamente de algunos momentos, que los momentos que estamos hablando hoy. El espíritu humano díganos que jamás deberíamos hacer regresión por curiosidad. Deberíamos, por tanto, usar solamente la regresión terapéuticamente. Solamente los médicos, solamente los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, las personas experientes están habilitadas para hacer regresión. Y la regresión no es la solución de todos los problemas. Es apenas un tipo de tratamiento. Y como en todo tipo de tratamiento, tienes indicaciones, tienes limitaciones y tienes contraindicaciones. ¿Comprenden? Sí. Continúen sonriendo, si está sonriendo. Se quedan muy serios. Pienso que no estoy comprendiendo nada. No, hablas muy bien. Está claro. Sí, entiendo muy bien. Entonces, Alberto Almeida, que es uno de los mejores conferenciantes de Brasil, especializado en terapia de vidas pasadas, nos dijo que tenemos muchas contraindicaciones para la regresión. No debemos hacer regresión con niños, con mujeres embarazadas, solamente si extremadamente necesario. No debemos hacer regresión con personas que están con problemas de obsesión espiritual, porque es muy común que las personas procuren los médicos para hacer regresión y están con problemas de obsesión espiritual. Es muy más común do que problemas de afloramiento de recuerdos de otras vidas. No debemos hacer regresión con una persona que tiene trastornos psiquiátricos graves como esquizofrenia. Uh-huh. Personas que están con estrés profundo, fatiga, niños, pacientes terminales también. Eso no es indicado. Y será muy útil en algunos casos de fobias, algunos casos de traumas, algunas doenças psicosomáticas, algunas dolencias psicosomáticas. Tú no estás corrigiéndome. Sí, pero está bien. Psicosomáticas y algunas de ellas van a ayudar con la regresión. Cuando
fizemos cuando hagamos decimos hicimos hagamos hicimos deshacer cuando yo haga hago cuando fiz hacer. Have done hacer haber hecho cuando yo he hecho cuando yo he hecho have done he hecho cuando yo he hecho el curso de regresión un hombre tiene un problema de fobia muy serio. Tiene mucho miedo, mucho pavor de entrar en ascensores. Pero solamente si estuvieran cheios de gente. Están llenos de gente. Claustrofobia se llama. Llenos de gente. Si estuviera el ascensor estuviera poca gente o vacío, no problema. Pero mucha gente, ellos tenían un problema de pavor. Entonces, hicimos la regresión y ellos se recordó de una muerte trágica, una muerte violenta, trabajando en una mina de carbón. ¿Carbón? Uh-huh. Sí. Un soterramiento, desabamiento, y ellos recordó de morir con sus amigos, sus muchachos, todos muy juntos, en un poco espacio para esperar, y por eso toda vez que estaba con las personas en el lugar ascensor o lugares estrechos recordaba de ese problema. Alberto Almeida también trató una joven que tenía problemas de homosexualidad, pero no estaba feliz, no estaba plena, estaba con problemas. Y ellos la mujer recordó de una vida que ella era muy religiosa, que tenía un padre que ella gustaba mucho, y un día que ella va a visitar la casa parroquial, sí. El padre estupra, violenta. La viola, la mujer. Ella se queda tan trastornada que, llegando en casa, viendo a su marido, ella comete el suicidio. El marido de ella, por causa de las fofocas, las ¿qué? Vecinos. Gossips. Las maledicencias. La habladuría de la ciudad, de una pequeña ciudad en la Francia. Uh-huh. Las personas dicen para él que él estaba teniendo un caso amoroso con el padre. Y él termina la vida en la cachaza, en el alcohol. Sí, la cachaza. Y el espíritu de ellos fue atendido en la reunión de la sesión por Alberto Almeida. Y ella no solamente quedó trastornada por causa de la violación, pero sobre todo por causa del sufrimiento del suicidio, porque ella experimentó la descomposición del cuerpo, y toda vez que se aproximaba de un hombre afloraba el recuerdo de la violación y de la descomposición del cuerpo. Y por eso ella tenía una repulsa, una rejeción por hombres. Después del tratamiento, descubrió que ella no era homosexual. Y tuvo una opinión. Estamos hablando sobre la homosexualidad, pero es un capítulo mucho complejo. Muy complejo. Muy complejo. Complejo. Tenemos una charla, son 3 CDs
solamente sobre homosexualidad. Es muy interesante, una de las mejores conferencias que ya ministramos. ¿Ministramos? esta es una de las posibles causas. Pero solamente regredir no es terapéutico. Recordarse de un momento trágico de su vida no es terapéutico. Es necesario cambiar todos los sentimientos. Es necesario un esfuerzo del paciente. Es necesario resignificar los sentimientos. Una psicoterapia, del de aquel momento, comprender que ya pasó. Muchas veces los psicólogos hacen un psicodrama de Roberto Moreno, un teatro, para echar aquella experiencia de una otra manera, pero no final feliz. ¿Final feliz? Sí. Entonces, no era un pase de mágica, porque nosotros todos estamos procurando la solución inmediata. Esquecemos que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Estamos procurando la terapia de esto, la terapia de aquello. Olvidamos que el Maestro Jesús no prometió para nosotros la cura, la solución de todos los problemas, porque los problemas son necesarios para nosotros. Ello dijo en el Evangelio según el Espiritismo: venid a mí todos los que sufrís y estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Entonces Jesús dijo también: aquello que quiser me seguirme, renuncia a sí mismo, pegue a su cruz, tome su cruz y sígueme. Ello no dijo: dame tu cruz que me voy a cargar por ti. Tome su cruz, porque no necesitamos de esas experiencias, porque estamos siendo testados, estamos siendo avaliados, porque esta es nuestra prueba. Y muchos espíritus dicen, no tengo como confirmar, pero algunas personas tienen dicho en Brasil que Chico Xavier dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, Segunda Gran Guerra, muchos espíritus ya no tienen más autorización de reencarnar en el planeta Tierra, que ya están siendo apartados. Y que Emmanuel, el espíritu protector de Chico Xavier, tendría dicho, tendría hijo. Habla ahí, sí. Que yo no sé si es verdad, que acerca del año de 2057, nosotros ya estaríamos viviendo en el mundo de regeneración. Allan Kardec dijeron que tenemos que tener mucho cuidado con los espíritus que dicen datas, hechas. Pero, ¿hechos? Fechas. Pero el espíritu humano, sí, ellos dicen, ellos tienen mucha autoridad. Porque a 2000 años preguntaron para Jesús: mi maestro, ¿cuándo será esto? Y yo contestó: el hijo del hombre no sabe ni de ángeles del Señor, pero solamente el Padre no sabe. Mas estamos mirando tantas transformaciones, hoy 10 años la humanidad avanza que antiguamente llevaba siglos para suceder, de verdad, con la globalización, con las comunicaciones. Si esto es verdad, mis amigos, tal vez esta encarnación es la más importante de nuestra existencia como espíritu, porque estamos aquí para ser probados. La prueba del perdón, la charla acerca del perdón es muy importante. Es muy importante perdonar, porque Jesús dice: perdonad, perdón,
Perdona a tu hermano para que tu padre te perdone también. Bienaventurados. Bienaventurados. Los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. O sea, los buenos espíritus heredarán el planeta, que será un mundo mucho mejor. Y está muy, muy temprano, muy abierto, ¿no? Muy cerca. Muy acerca. Entonces, la regresión de la vida pasada debe ser hecha por profesionales. Mediums tienen más facilidad para... Es más fácil para los medios regredir que las personas que son muy racionales. Y eran también una de las pruebas de la reencarnación. Tenemos muchos estudios y es muy importante el perdón, el alto perdón, el alto amor y el desapego para cambiar eso. Entonces, tenemos que comprender, mis amigos, para finalizar, que muchos verán diciendo, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está allá o allí. Allá. Allí. Allá. Pero Jesús dijo, no creedes, porque muchos falsos profetas dirán. Entonces, muchas veces estamos, cuando me voy a hablar acerca de regresión, me voy a hablar acerca de autoconocimiento, muchas personas vienen para la conferencia pensando que van a encontrar la solución de todos los problemas. No, estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Entonces, la depresión, tenemos mucho alivio, tenemos mucha ayuda. Son algunas personas se quedan curadas completamente, tenemos solamente un episodio de depresión. Algunas otras, como nosotros, son románticos, hasta dura, pero mucha ayuda y podemos encontrar. Solo tenemos cuidado con todas estas novedades que muchas veces trazemos para la doctrina espírita, que no son espiritismo. Podremos usar las terapias, sí. Yo uso homeopatía, yo uso flores de Bach para problemas de gripe, los problemas de la garganta. Yo uso acupuntura. Chico Xavier también usaba. Debemos usar, mas con la certeza que estaremos encontrando apenas alivio. ¿Ok? Es importante que conozcamos que la función del espiritismo es la reforma moral, la evolución del espíritu, para que todos nos podamos ser felices más rápido. Porque la verdadera felicidad tenemos en los mundos más elevados, en los mundos superiores, que están muy cerca. Muy, muy cerca. Así, mis amigos, gustaría de agradecer la presencia de todos y de encerrar la conferencia con un pequeño poema. Yo me voy a intentar traducir para el español. Será la primera vez. Para que todos nosotros podamos un día decir que Dios es bueno para mí. Cuida de mí y conmigo va. Jamás estoy sozinho, porque conmigo, Dios conmigo va. En medio de la tempestad, yo siento las sus manos que me sustentan, que me levantan, que me ayudan en plena oscuridad. Olhando en el horizonte, atrás de los montes, yo miro el sol nacer. Miro el azul del cielo, veo las estrellas y siento todo su poder. El sonrisa descontraído de un niño, cuán guapo, cuán bello es. Por eso yo canto, enjugo lo pronto, en Dios de amor y de paz. Voy por la vida a cantar. A todo mundo anunciar el sublime amor de mi Dios, de amor de servir, de amor de Chico Xavier, de Desiree Menezes, de Allan Kardec, el amor de Eurípides Bassanufo, de Jerônimo Mendonça, de tantos espíritus buenos
que tenemos a honra, a honra, ahora, a honra, ahora, honra, honra, honra de estar al lado en este ejército con la bandera de la caridad, la bandera del amor, la bandera del amor, la bandera de la fraternidad, de caridad, de justicia, de amor al prójimo como a nosotros. Así que el Maestro Jesús nos bendiga y nos despeza en su infinita y verdadera paz. Muchas gracias.